estas escaleras de Ciutecos. Así es, estamos aquí en el Mercado Victoria, en el mejor pasillo de todo este mercado. Bienvenidos al pasillo principal de comida a degustar unos deliciosos tlayoyos. Bienvenidos a su gustada sección Engordando con Daniela por Tlayoyo TV. Y bueno, como ya les mencioné, estamos en el Mercado Victoria y estamos aquí con un gran amigo, Mike. Muchas gracias por invitarnos aquí. Al contrario, bienvenidos. Espero les guste y adelante. Muy bien. Y a su mamá, la señora Amelia, que es la persona encargada de todos los manjares que vamos a ver aquí que se hacen en este mercado. Hola, señora. Muchas gracias por recibirnos aquí en su negocio. Es que prácticamente ustedes son cultura teciuteca. Bueno, no prácticamente. Ustedes son cultura teciuteca. Todos los que vienen a visitar Teciutlán o los amigos que llegan de otros lados, siempre los traemos así a que coman tlayoyos y a que nos cuenten un poquito de la historia, ¿no? De lo que es Teciutlán. Pero cuéntenos usted de su historia aquí en el mercado. Ya son 33 años los que me dice que ha estado aquí trabajando y aquí con la generación nueva, ¿no? Con Mike, que ya se integra aquí al negocio familiar, amigos. Cuéntenos. Bueno, yo de hecho inicié ya con mis hermanas, ¿no? Uh-huh. En el negocio que era de mi mamá. Ya, posteriormente, pues ya cada quien, ahora sí hizo su vida y ya nos separamos ya cada quien su negocio. Pero sí, de hecho ya son como 43 años que estoy aquí en el mercado. De experiencia ya trabajando en lo que es la comida. Sí. ¿Y tlayoyos siempre, siempre sí, tlayoyos? Sí, los tlayoyos. Sí, desde, ahora sí fueron todas nuestras hermanas las que trabajaron y ya de ahí nos fuimos así quedando. Como ahora sí se iban casando y ya se iban. Ya cada quien puso así como el negocio. Ajá, sí. Súper bien. Y ahora, Mike, tú también te toca aquí estar en el negocio familiar. Cuéntanos, ¿cómo te introduces aquí al mercado? De toda mi infancia crecí aquí. Te das cuenta que de ahí de aquí crecimos, hemos vivido de esto siempre. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Ya te has puesto a hacer tlayoyos, Mike? No, pues nada más los preparo. A veces sí sé prepararlos, pero hacerlos no. ¿Y a qué te dedicas tú aquí en el negocio familiar? Pues nada más a cobrar y a despachar refresco y todo eso. ¿Qué haga falta? Sí. Lavar trastes también. Sí, sí. Y todo un poco. Cuando no hay que entrarle a todo. ¿Y como cuántos tlayoyos cree que se avientan ustedes así en un día como hoy martes, así normal? A ver, la voz de la experiencia que venga a platicarnos. ¿Como cuántos? Que se anime. ¿Como cuántos tlayoyitos crees? 300, 400. En un día normal. ¿Sabes que hay gente que se lleva 50, 30, 20, 10? Sí, de repente, bueno, aquí para las personas que no nos ven porque tenemos fans así como el señor de León, Guanajuato. Saludos a Antonio Quiroz hasta León, Guanajuato. Llega gente con cajas a pedirles para llevarse, ¿no? O sea, de repente hay pedidos que de 200, que de los chiquitos, que de los normales. Así como, ¿cuánto es el pedido máximo que se ha llevado alguien de aquí del mercado? Pues hasta 150, que los mandan ahora sí al otro lado. Sí, me imagino que ha de haber días que son como las marchas forzadas en las que no se han de dar como abasto, ¿no? Así de repente. Ahorita, tan solo ahorita en los días de la feria, pues sí, la verdad sí estuvieron las ventas muy buenas. Usted que tiene tantos años, pues aquí nos puede contar como también, no sé, cómo se integraron más puestos. Porque ustedes son de los primeros, sí. Y no es que el primero que se puso aquí en el mercado, ¿no? Primero, pero ahora sí se... Expandió que hasta en las fondas ya venden los tlayoyos. Sí, porque bueno. Ya venden comida, ya también venden el tlayoyo. Sí, porque aquí en el mercado pues se puede encontrar comida corrida. Este pasillo es el principal de comida y se vende de todo un poquito. Y ahí, pero esto es tlayoyo 100%. Sí. Y pues bueno, ¿nos pueden enseñar un poquito de cómo se hace el tlayoyo? Sí. Para las personas que no saben cómo se hace, pero bien que saben a qué sabe. Claro, pues si quieren grabar, pueden hacer un tlayoyo, Clara. ¿Cómo? Muy bien, pues vamos a ver a Clara aquí, amigos, cómo prepara. ¿Cómo prepara? Más adelante haces tú uno. Bueno, vamos a intentarlo. Como buena teciuteca tengo que aprender a hacer un tlayoyo, ¿verdad? Ahorita Clarita me va a enseñar. Bueno, vamos.
por todos nosotros, la degustación de los tlayoyos. Pero no solamente tienen tlayoyitos, también tienen otras cositas como las tortitas de papa que le gustan un montón a la Ana Laura, ¿va? Sí, esas son sus favoritas. Sí. ¿Qué más hay aparte de las tortitas de papa? Tenemos chiles rellenos, tenemos quesadillas, patas en vinagre, huevo hervido y nada más. Muy bien, pues... Bistec. A ver, pues, tacos de bistec. Quesadillas. Queso asado. Sí. Bueno, pues vamos a degustar unos ricos tlayoyitos, amigos. Gracias. Ay, pero está bien, me va a quemar. Nosotros somos Tlayoyo TV y teníamos que estar grabando tlayoyos, y qué mejor que en compañía de amigos aquí. Señora, muchísimas gracias por abrirnos aquí las puertas de su negocio, por permitirnos ahora sí meternos hasta la cocina, y pues aquí toda una tradición teciuteca. ¿Qué le puedes decir a la gente para que venga a visitarlos? ¿Cómo los pueden encontrar? Cuéntanos. Pues estamos aquí en el Mercado Victoria, en el local 60 y 61, en el centro de Teciutlán, Puebla. Muy bien, por las escaleras características, ahí pueden ver, de la calle Cuauhtémoc. ¿Y qué horario tienen de atención? ¿Qué horario tienen de atención? 8:30, 8:30. De 8:30 a.m. a 8:30 p.m. Sí. Muy bien. Y pues bueno, invita al tlayoyovidente que venga, no solo a comer tlayoyos, ¿qué más pueden encontrar aquí preparado por ustedes? Quesadillas, gorditas, taco de bistec, queso asado, chile relleno, tortita de papa, taco de milanesa, pata en escabeche. Super. O sea, de todo un poquito pueden venir a degustar aquí al Mercado Victoria, a este local de Tlayoyos Amelia. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, amigos, nos vemos en el siguiente episodio.